yendo a recoger el carro. Compramos nuestro primer carro. Es un chiquitito que vamos a usar estos primeros meses, porque bueno, aquí es importante poder movilizarse también en un carro. Así que estuvimos buscando en muchos lugares, investigando mucho cómo es todo el tema, todo el proceso para comprar un carro, para tener el seguro. Y vamos a contarles más adelante todo el proceso que hemos hecho, en dónde buscamos y cuáles fueron las opciones que vimos y la opción que escogimos. Aquí lo importante es que nosotros estamos yendo en este momento en tren y regresamos en carro, así que acompáñenos a esta nueva aventura. ¿Eh? Ya estamos a pocos minutos de conocer el carro, hacer todos los trámites del seguro, cambiar las placas y regresar a la casa. Estamos todavía en búsqueda de dónde está el carro, dónde está la persona. Supuestamente está por este lado. Lo estamos buscando y tenemos que esperar que llegue el señor del seguro. Así que bueno, ahí les vamos contando cómo nos va. Y estamos ya de vuelta. Y bueno, les comentamos que ya estamos en el carro prometido. Que compramos un Mini Cooper muy bonito. Estamos justo haciendo las pruebas con el carro. Ya estamos parqueados frente a la casa. Y claro, viendo un poco la diferencia de cómo es el proceso de venta, de compra de un carro. Qué se tiene que hacer, obviamente, previo a comprarse. Totalmente diferente a nuestra experiencia vendiendo el carro en Ecuador. Un poco de la diferencia es que, por ejemplo, aquí el seguro te trae unas placas y tú lo que haces es cambiar las placas del vehículo, por ejemplo, del anterior dueño, saca las placas y el nuevo dueño, que somos nosotros en este caso, ponemos nuestras propias placas dentro del carro. Entonces es sumamente interesante esto porque obviamente nunca hemos visto que sea de esta manera. ¿Qué te pareció, Steffi? Sí, es que es como que las placas siempre van contigo, no se cambian con cada carro, sino que siempre están contigo y las vas pasando de carro a carro. La verdad, el paso es muy rápido. Eso sí, tienes que contratar la empresa de seguro para que cada vez que tú compres un carro, pues salga ya completamente asegurado. Y eso fue justamente lo que hicimos. Nuestro contacto del seguro nos acompañó, nos ayudó a hacer todo el proceso del traspaso de los papeles, de chequear que todo esté en orden. Y ya, aquí estamos con nuestro nuevo carro. Tenemos que buscarle un nombre. y esa fue como la experiencia. Buscamos en varias partes, sobre todo en Marketplace, en Craigslist también. Fuimos a ver algunas opciones, fuimos a hacer el test drive y ya pues elegimos esta opción y esperamos que pues nos salga todo súper bien. Y ya cuando estamos parqueándonos en el parqueadero del edificio, hacemos un pequeño paneo de que vean cómo es el carro, qué nomás tiene, porque tiene un montón de cosas que nunca hemos visto, pero está súper chévere. Así que bueno, acompáñennos porque todavía no acaba este video, ¿eh? Chao. Y bueno, queremos ahora contarles un poco cómo fue el proceso hasta llegar a comprar el carro, a tenerlo hoy ya. Creo que vamos como 3 semanas con el carro más o menos. Nosotros, primero contarles que comprar un carro acá no es nada difícil, ¿verdad? Es que tengas el dinero en realidad para comprarlo. Y es súper fácil, hay muchas opciones que tú puedes tener para comprar carro. Nosotros lo que pensamos inicialmente fue comprar un carro pequeño, que no consumiera mucha gasolina, ¿verdad? O sea, que fuera económico, porque sea como sea, llegar a un país nuevo, tienes que empezar a organizar también tus finanzas. Entonces, parte de la estrategia que usamos al ver también la opción de un carro era comprar, por lo menos para iniciar, un carro usado que no fuera muy costoso y que fuera económico en tema
de gasto de gasolina. Así que vimos algunas opciones. Yo revisé bastante en Facebook, en Marketplace. ¿Tú revisaste en...? En Craigslist. También estábamos buscando por ahí un par de opciones, también con gente que nos recomendaba lugares. Entonces hicimos también este proceso de investigación como todo mundo hace. Lo primero llega a Google, cómo comprar un carro aquí en Canadá, en Vancouver. Y claro, vimos también la opción, como en todos los países, tenemos Marketplace, tenemos Craigslist, que aquí también esa página es muy interesante, tiene mucho tema de productos, servicios que se pueden ver. Sí, y bueno, Craigslist es súper grande porque también ofrece temas inmobiliarios, temas de trabajo también. Por si acaso, ahí les dejamos la paginita. Ajá, es muy buena, es muy interesante esa página. Entonces, bueno, nosotros hicimos esa búsqueda. Hay muchas opciones como de personas que tienen lugares donde venden carros usados también, y uno puede ir allá, verlos. A mí me llamó mucho la atención porque sin problema te dan las llaves del auto para que tú hagas tu test drive, para que puedas ver el carro, conocerlo y todo esto sin ningún problema. Así que aquí la gente es como que súper confiada. Sí, era como que, bueno, toma las llaves, haz el test drive y no hay problema. Entonces, bueno, eso fue parte del proceso. Primer aprendizaje que tuvimos acá es que en estas páginas de Marketplace, Craigslist, o donde tú estés viendo las opciones de carros usados, tú vas a encontrar dos opciones. Las personas que venden carro y que, digamos, yo tengo mi carro, yo lo vendo individualmente. O los que tienen un concesionario de carros usados y tienen un montón de opciones y ellos son los que te venden. Aquí es súper importante entender que si uno, por ejemplo, le compra a una persona normal que publica su auto y lo quiere vender, muchas de las veces no vamos a tener garantía por lo que sea que tenga el carro. Sea como sea, comprar un carro usado, pues siempre tiene su riesgo de ver cómo va evolucionando el carro, si hay que hacerle algún cambio, algún ajuste o lo que sea durante el tiempo que uno lo esté manejando, ¿no? Yo, la verdad, nunca he comprado un carro usado, nunca había tenido esa experiencia. Los carros que habíamos comprado siempre eran como que nuevos, entonces también la experiencia de comprar un carro usado ha sido nueva para nosotros aquí. Y bueno, aprendimos muchas cosas en ese proceso. Y la otra opción que tienes, que es cuando compras directamente el auto en un concesionario de autos usados, ellos sí te dan garantía de dos cosas importantes, creo que es del motor y la transmisión, que son cosas súper importantes que tú debes tener dentro del auto para que te funcione bien. Entonces, tienes esas ventajas. A veces los concesionarios de autos usados tienen un precio un poco más alto de pronto de lo que lo puedes conseguir comprando con una persona X que esté vendiendo su auto, pero también tienes ese beneficio de que si en realidad algo pasa con tu auto, tú vas y te cambian o te devuelven el dinero o te dan otro. Entonces es como que tienes esa garantía. Eso lo aprendimos en el proceso, y en nuestro caso nosotros le compramos a una persona normal que estaba vendiendo el auto. No lo compramos a través de un concesionario de autos usados. Entonces creo que ahí podemos encontrar como que un tip. Yo creo que es muy, muy, muy funcional para si quieres comprar tu primer auto. Yo recomiendo que mejor se haga a través de los concesionarios de autos, donde si tienes algún problema con tu auto luego de haberlo comprado, puedas ir y haya una persona que te pueda decir, sí, mira, yo te devuelvo, yo te cambio, te cubro la garantía, porque ellos te dan un tiempo de garantía sobre el motor y la transmisión. Así que eso fue una de las cosas que aprendimos. Si es tu caso y quieres hacer la segunda parte, no comprar a través de un dealership, pues obviamente tienes que hacer tú el siguiente proceso muy importante, y aquí está el segundo tip. Si es que entras en el segundo caso, debes tener tú o conocimientos de mecánica o saber de alguien que sepa de mecánica para que vaya contigo a la evaluación del carro.
En nuestro caso muy puntual, pues yo no conozco nada de mecánica. Yo sé de mecánica, de lo que sé de, no sé, de tecnología cuántica. Por ahí está mi conocimiento de mecánica. Y claro, cuando uno hace el test drive, le ve el carro bonito, el carro funciona, el carro se prende. Pero no podemos tampoco entrar en detalles tan técnicos por el desconocimiento que uno tiene. Así que la segunda cosa que tienes que hacerlo sí o sí es anda con conocimiento mecánico técnico o con alguien que pueda saber ese tipo de información. Sí, otra cosa que también aprendimos en el proceso es que tienes que adquirir un seguro de tu auto una vez lo compres. Esto es algo muy loco, o sea, muy loco porque uno a veces no entiende el proceso. Uno simplemente, por lo menos en Ecuador, va con el taller o va con el donde vas a comprar el carro, firmas papeles, firmas cosas. Es como que más el proceso que uno hace para poder tener el carro. Y capaz que te hace incluso esperar. Bueno, déjeme esperar para validar los datos, la información, y tú a los 2 o 3 días tienes recién tu carro, por más nuevo o usado que sea. Y hasta sí, también tener el tema de las placas, porque las placas son únicas para cada carro, en nuestro caso muy puntual en Ecuador. Pero acá, en cambio, uno es dueño de la placa y uno simplemente cuando cambia de carro, cambia de placa. Así de sencillo. Sí, son cosas diferentes que encontramos acá y que es súper rápido. Por lo menos la experiencia en Colombia es que sí tienes que hacer una solicitud hasta que te llegue la placa y después de eso puedes sacar tu auto del concesionario. Aquí todo es súper rápido. Aquí hay... la aseguradora, digamos, general de la provincia se llama ICBC. Y ICBC es la que controla todos los seguros de todos los carros. Es la que sabe qué pasa con cada carro. Y ellos son los que generan el tema de los seguros en los carros. Y bueno, hacen muchas otras cosas también en tema de gestión de papeleos acá. Pero una de sus funciones es todo el tema de seguros de carro. Entonces, fue súper rápido, simplemente nosotros llamamos a un contacto que nos dieron de una persona que hace parte de ICBC. Él fue el día en que recogimos el carro, firmamos los papeles de traspaso, nos llevaba la placa, firmamos el tema del seguro y listo. Salimos desde ese mismo momento con el carro asegurado, que es algo súper importante. Y aquí va otro tip. Cuando nosotros llegamos aquí a Canadá, Canadá nos permite manejar con la licencia de nuestro país, si traemos nuestra licencia activa, con la licencia de nuestro país por 3 meses si vienes con una visa de trabajo, que es en el caso de Isra. Pero para los estudiantes, uno de los muchos beneficios que hay acá es que te dejan manejar durante el tiempo que tengas tu permiso de estudio con tu licencia del país de donde vengas. Entonces eso me pareció súper interesante porque, bueno, podemos manejar y como estudiante no hay que hacer un proceso adicional para obtener una licencia de conducción. En el caso de Isra, él sí tiene que realizar un proceso en el que después de esos 3 meses pueda obtener la licencia de la provincia de British Columbia y con esa licencia ya puede manejar acá. Pero lo que le hacen es como un traspaso, como de una validación, una validación de licencia. Una vez que él valide la licencia de Ecuador, le quitan la licencia de Ecuador y le dan la licencia de acá para que ya pueda movilizarse sin ningún problema, ¿verdad? Ajá. Y en este caso, muy puntual aquí, haciendo un pequeño corte, ¿qué te parece, Stephanie, que hacemos también un video enfocado en eso? Enfocado solamente en cómo tú puedes sacar la licencia aquí en Canadá. Porque es todo un trámite también. También tenemos consejos muy importantes de cómo poder hacer eso, cómo no perder tu licencia. Por ahí también está un consejo. Pero si quieres todo esto, obviamente tienes que dejarnos en los comentarios que quieres de esta información. Así que ya sabes, comparte y coméntanos de ahí en el botoncito suscríbete también para que tengas más videos de consejos de cómo emprender desde aquí, desde Canadá. Y bueno, finalmente, bueno, el otro tip que les quería contar ahí es que, claro, cuando adquirimos un seguro para carro con la licencia que traemos de nuestro país, el costo va a ser mucho más alto, casi el doble de si lo adquirimos con una licencia ya de la provincia como tal. Entonces, es otro gasto que debemos tener muy, muy en cuenta cuando compremos el carro, y es que nos va a tocar pagar un seguro y que muy posiblemente, seguro ese seguro que vamos a comprar va a ser mucho más alto adquiriéndolo con nuestra licencia de nuestro país.
Pero una vez, por ejemplo, Israel obtenga la licencia de la provincia, podemos hacer el cambio del seguro a esa licencia y el precio del seguro que nosotros pagamos por el carro se va a reducir casi que a la mitad. Así que sí les recomendamos que desde que lleguen hagan todos los trámites para obtener la licencia porque es súper, súper necesaria. No es un trámite difícil, pero hay que estudiar porque te hacen pruebas y bueno, podemos hacer un video, como dice Isra, de ese tema para que ustedes también aprendan tips acerca de ese proceso. Y bueno, finalmente, después de 3 semanas de haber tenido el carro, todo carro usado viene con sus sorpresas y este vino con una sorpresa. Unos días después de haberlo comprado tuvimos que hacerle algunos cambios en el tema de unas partes del carro. Otra cosa que aprendimos es que aquí el tema de arreglar carros de mecánica es muy costoso. Es súper costoso, súper, súper costoso y a veces es mejor cambiar de carro que arreglar el carro. Entonces, ahí sí vale la pena o saber de mecánica o poder encontrar un buen contacto que te pueda ayudar. Igual va a ser costoso, pero es complicado. Y sobre todo cuando es en otro idioma. Si aparte, si no sabes de mecánica y aparte te hablan en inglés de mecánica, pues es un reto mucho más grande. Pero bueno, de todo se aprende y así también vas haciendo contactos, vas conociendo gente que te puede ir ayudando en el camino y que luego podemos nosotros recomendar a otras personas que de pronto necesiten un mecánico o lo que sea. Yo creo que todas estas experiencias a uno le ayudan para bien, o sea, siempre hay que ver las cosas positivas. Igual también, Steffi, si es tu caso y sabes de mecánica, aquí no es nada complicado que tú puedas validar tu conocimiento de mecánica. Estaba justo revisando y es un curso que cuesta como $1,500. Sacas una certificación, no es nada técnico, nada que requiera universidad. Sacas tu certificado, aquí es certificado para todo, créanme que eso es así. Y tú simplemente en menos de 3 o 6 meses ya puedes validarte como mecánico y aquí hay muy buena oportunidad. Si es que es tu conocimiento, si tú sabes de mecánica, por aquí también puede ser una muy buena oportunidad de emprender. Y si les interesa también que hagamos un video en torno a eso, también lo podríamos hacer. Yo creo que los mecánicos les va súper bien, súper bien. Es un trabajo fuerte igual, pero aquí es muy, muy bien pagado. A tal nivel que nosotros llamábamos por teléfono y decíamos, hey, me gustaría, I want to book an appointment. Y el man decía, no, sí, yo tengo cita de aquí en 2 semanas. Si puedes en 2 semanas esperar sin el carro, yo te puedo atender. Y éramos nosotros como que... Y eso en varios lugares. Así que tengan en cuenta también ahí está una buena oportunidad, ¿eh? Sí, y bueno, después de toda esta experiencia que les hemos contado, nosotros hemos decidido, el carro nos encanta, está hermoso. Ahí está. Para verano lo hubiéramos amado. Pero tiene algunas cosas que hay que arreglarle y no queremos como que seguir incurriendo en gastos para arreglarle, aunque de verdad es un carro súper lindo, que en general está muy bien, pero tiene algunos cambios que hay que hacerles y como les decimos, es cuestión de tiempo también, de ir, de dejar el carro, de hablar con el mecánico, de ver qué se tiene que cambiar, entonces... Un poco queremos evitarnos eso y la decisión que tomamos es vender el carro, volver a ponerlo en venta y ver la opción de organizar para comprar un auto nuevo si es la posibilidad, porque creo que nos va a salir mejor negocio. Y pues bueno, un auto que no hay que hacerle ningún cambio, que no hay que estar como que perdiendo mucho tiempo en esa parte. También les vamos a hacer un video de cómo nosotros, incluso como estudiantes, podemos adquirir un préstamo para un auto. No es difícil, justo mi hermana logró hacerlo y no es nada complicado, así que también vamos a hacer un video con ella para que les cuente la experiencia de cómo es adquirir un carro. Imagínense que ella lleva 6 meses y en 6 meses ya le dieron préstamo para adquirir su carro y ya tiene su carro nuevo. Y es más, ese carro también está hermoso, es un carro lindo, lindo, Toyota Corolla, híbrido, súper chévere. Hermoso, hermoso, aprendimos que también aquí
los carros híbridos se van a vender muchísimo más porque son mucho más económicos y no le generan tanto daño al medio ambiente. Entonces están como que dándole súper, súper fuerza a traer las siguientes importaciones de autos, carros híbridos. Así que bueno, puede que sea nuestro próximo carro un auto híbrido. Y bueno, pues esa es la experiencia que tuvimos. Esperamos que a través de esas experiencias ustedes también puedan aprender algo. Si tienen alguna otra pregunta, pueden dejarnos ahí en los comentarios. Y ya les hemos hecho un resumen de los videos que vienen, de todo lo que estamos preparando, porque a veces tenemos experiencias diferentes cuando llegamos y siempre buscamos en internet, buscamos en YouTube alguien que haya pasado por eso y que nos pueda dar una luz de cómo podríamos nosotros gestionar o actuar en ciertas situaciones. Así que nosotros les contamos nuestra historia y luego les vamos a contar cómo terminamos esto, y cuando ya tengamos nuestro auto nuevo en un futuro, como hicimos también con el tema del préstamo para poder adquirirlo. Y bueno, eso es lo que queríamos contarles. Así que también les invitamos en las últimas tomas de cómo damos una vuelta por aquí, por donde estamos viviendo, ya con este carrito, para disfrutar obviamente las últimas viajes que tendremos con este bólido, y que en sí, como decía Steffi, es una experiencia. Así que si es que tú quieres saber acerca de cómo es emprender en Canadá, cómo es nuestra vida de emprendimiento acá, qué es lo que estamos haciendo, pues es muy importante que nos sigas, compartas. Un saludo a mi familia, a mis amigos, a la gente que quiere, obviamente, que nos quiere mucho, porque estamos en este proceso de crear contenido para ustedes, para que también sepan de antemano cómo nos va, qué estamos haciendo, y también haremos por ahí contenido de la agencia, también cómo le está yendo a Santi en Barcelona, porque también estamos con ese proyecto de emprendiendo en Barcelona, también estamos montando la agencia por allá. Así que todo esto es una serie de videos que tenemos, el que se viene está hermoso, y que claro, ya estamos también nosotros en este proceso de crear mucho más material para ustedes, para ti en especial que quieres emprender aquí en Canadá. Así que ya saben, síganos en nuestras redes sociales, ya tenemos Instagram, ya tenemos TikTok, estamos como Emprendiendo en Canadá. Y si le quieres seguir a Steffi, ¿cómo está Steffi? Stephanie Dorado en Instagram. Y yo estoy como isra.mkt en todas las redes sociales. Y si es que no me conoces, yo soy estratega digital y de negocios y de marketing digital. Y me puedes también encontrar en mi página web como isra.mkt.com. Así que para todos, chao, chao.